Eh, buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias a todos por estar aquí con eh, el Duque de Saint Simón. Eh, Saint Simón fue un observador minucioso, diría yo que cariñoso, de muchas cosas y las plasmó además con, con mucha elegancia, eh, dentro de lo obsesivo que era. Una de sus obsesiones, como Duque y par, como hombre de corte, eminentemente, era el ceremonial. Y de ello nos dejó páginas verdaderamente imprescindibles, por lo que a la Corte de España, no ya de Francia, sino a la Corte de España se refiere. Por ejemplo, la descripción de las capillas públicas en el Alcázar de Madrid, de la cobertura de los grandes ante el rey, de la toma de almohada, en fin, una serie de páginas que ningún español culto debería desconocer. Eh, digo esto en unos días eh, en los que todos... Ninguno creo, ninguno creo que haya escapado, hemos vivido inmersos en un acontecimiento ceremonial. El fallecimiento de Su Majestad Británica, de la Reina Isabel II, ha sido cubierto por los medios de comunicación de una manera que ha llegado a todo el mundo, de una manera que hubiera entretenido mucho a San Simón, y que ha sido una verdadera demostración de la importancia que para el poder tiene la propaganda, el prestigio, los gestos. Eh, una demostración de cuánto ese despliegue puede conmover y puede convencer y puede atraer un espectáculo cultural como este puede servirnos a todo el mundo y desde luego a los españoles nos puede servir como españoles para plantearnos qué uso hemos hecho y hacemos de nuestras culturas tradiciones ceremonias monumentos para unirnos como personas y digo esto entre otras cosas porque hoy va a estar muy presente aquí, en esta sala, de alguna manera, Felipe II, que fue rey consorte de Inglaterra y que dio toda la importancia que sabemos o que creemos que sabemos al ceremonial, incluido desde luego el ceremonial fúnebre en su gran fundación del Escorial. Un monumento es también un gesto. Un gesto, por ejemplo, es la manera en la que la segunda mujer de Felipe II, María Tudor, está enterrada en la misma tumba que Isabel I, en la Abadía de Westminster. El escorial, monumento, es decir, aviso, es también un gesto, y así fue reconocido en el siglo XVI y XVII, no solo por los españoles, no solo en poesías como la de Góngora, sino por todo el mundo, que en ellos vieron un símbolo, un símbolo de lo español y, desde luego, uno de los que mejor vieron eso fue el duque de San Simón. Otro fue, por cierto, bueno, el padre Santos. Pero, en fin, por eso, para hablarnos de San Simón, nadie mejor, y del Escorial, que José Luis Vega a quien tengo el gusto de, tenemos el gusto de tener aquí y agradezco mucho que haya aceptado, porque si el Escorial es el monumento pues, más destacado del patrimonio nacional, pues José Luis Vega Loeches es la persona ideal para hablar del escorial. Me ha pasado amablemente un currículum de ocho páginas, que no les voy a leer, eh, pero quiero destacar algunas cosas. Eh, una de ellas eh, es su brillante tesis doctoral sobre el escorial, en la, la descripción de Fray Francisco de los Santos, eh, uno de los libros claves sobre ese monumento. Y en general, toda su actividad, la de José Luis... Eh, acerca del escorial acerca del monumento desde el curso de historia y arte del real sitio el centro de estudios herrerianos en, en la localidad eh, la participación en los escenarios virtuales y también el compromiso con el patrimonio a través de la plataforma ciudadana escorialense y tiene una serie de publicaciones extensa de la que yo pues bueno destacaría tres una eh, sobre la primera traducción al inglés de la descripción breve del Escorial, por resto de Felipe II como rey inglés, otro en un, en un contexto de género, titulado Que no entren por ninguna causa el lugar de la mujer en las visitas al monasterio de San Lorenzo del Escorial y otra, otro capítulo del libro titulado Divertir sin molestar consideraciones acerca del número poético del Padre Santos. No tengo la menor duda de que José Luis esta tarde nos va a divertir y a no molestar nada. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias José Luis. Eh, gracias por invitarme a este, a este ciclo. Debo comenzar dando las gracias a Patrimonio Nacional a la fundación Tatiana Pérez de Guzmán por hacer posible este ciclo y, y a todos ustedes por asistir a, a, a él. ¿no? Vamos a hablar de, de San Simón, de la visión que tuvo San Simón del, del monasterio del Escorial y voy a intentar explicarles por una parte, eh, pues quién es San Simón, por qué es tan importante, aquí vino a España, cosas que igual son muy muy básicas, pero que siempre conviene volver a contar eh, para poder eh, entender cuál es desde qué posición escribe y, y, desde, y, y para poder valorar su voz ¿no? y, su, y, su, y su testimonio y luego vamos a intentar pues contextualizar con, con imágenes con documentos eh, qué pudo ver San Simón y qué es lo que y qué es lo que ofrecía el Escorial en, en esos primeros años del siglo XVIII en concreto entre 1721 y 1722 que es cuando cuando visita el, el, el monasterio durante tres días. Eh, San Simón eh, viene a España con, 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 con una finalidad muy concreta. Es un hombre que, que va a pasar a la historia por ser el gran memorialista del reinado de Luis XIV, eh, pero es un hombre que, que vivió toda la vida eh, luchando por, por permanecer en Versalles. Es un cortesano eh, de primera línea eh, y, por tanto, su, su función como cortesano eh, pues va a tener toda una serie de... de va a ser, digamos, por eso tiene tanto interés su, su, su testimonio, en la medida que, eh, y lo vamos a ver luego también eh, en, en algunos detalles cuando los, los monarcas le preguntan qué le parece lo que están haciendo, por ejemplo, en la granja o en Aranjuez. Eh, es decir, es un, es un hombre que tiene una enorme formación. Y, y que ha visto, eh, viene del, del epicentro. De hecho, ha conocido al, al propio Felipe V siendo niño en, en Versalles y, por tanto, es un, es un hombre que tiene una, una profunda formación. Y, y, y eso lo vamos a encontrar en todas sus, en todas sus letras, en todos sus, sus, sus testimonios. ¿no? Eh, él viene como embajador extraordinario con una finalidad muy, muy concreta, que es, es, es la de firmar las, el compromiso matrimonial, un doble compromiso matrimonial que se había pactado entre, entre Francia y España. Por una parte, vamos a ver eh, cómo la, la, la primera hija de Felipe V, Isabel de Farnesio, eh, la infanta va a casar con Luis XV, va a ser prometida con Luis XV, perdón, y eh, por otra parte se va a, a pactar también el matrimonio de Luis I, del príncipe de Asturias, con eh, la hija del regente de Francia, del, del duque de Orleans. La función de, de San Simón va a ser precisamente el venir a España pues, para, para actuar como... Como, como embajador extraordinario en, 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 en esa recepción de las, de las princesas, como iremos viendo. Eh, a la muerte de San Simón en el 55-1755, él había nacido en 1674, creo recordar. Las memorias ocupaban 11 portafolios que estaban encuadernados en piel de becerro, tenían las, las propias armas del duque grabadas en su interior y, y, y estaban los 173 cuadernos que están reunidos en él. ¿no? Aparte de, digamos, de, ese, de esos 173 cuadernos, está el, eh, todo lo que es la Embajada de España ocupaba otros dos portafolios y al final pues, estamos hablando de, pues, de, de miles de páginas eh, que nunca se publicaron en, en vida de San Simón y que luego pues, van a tener un un recorrido pues, eh, pues muy interesante desde el, desde el, a lo largo del siglo XIX y a ir publicando poco a poco. Y les he traído simplemente eh, pues, tres imágenes de algunas de las primeras ediciones del XIX, de 1864. La más reciente de lo que son las Memorias Españolas de San Simón, eh, por María Ángeles Pérez Samper, del año 2008, que es el, el texto eh, que voy a citar a lo largo de la, de la, de la conferencia. Y un libro pues, muy entretenido de Carlos Puyol, que se publicó en los años 70, en el año 79. Y que, y que fue un, un acicate pues, para introducir a San Simón en el lector español en su momento, ¿no? leer a, a, a San Simón, el mejor cronista de, de, de Luis XIV, un libro pues, que también es muy recomendable. Puyola en el 79 se preguntaba si era un escritor o un cronista, ¿no? si pertenecía a la literatura o a la historia. Eh, y por una parte, pues decía que yo, no es una barroca muestra de mal estilo, según se creyó durante mucho tiempo. Y en el segundo, vale la pena ocuparse de este duque, eh, lo llama maniático y apasionado, que en pleno siglo de las luces, cuando ya escriben Montesquieu y Voltaire, se dedica a rememorar viejos sucesos de la, de la antigua corte. ¿no? Y sin duda, pues siguiendo a Puyol, pues creo que merece la pena leer a. a a San Simón y yo creo que es lo mejor que, que de este ciclo y de estas conferencias, pues eh, si, si puedo de alguna manera animarles a, a, a recuperar esa lectura y a, y a entretenerse con ella, pues... Pues, pues será lo mejor que podemos hacer. ¿no? Aquí tenemos un retrato eh, muy bonito que está en el Palacio de Versalles, que muestra precisamente ese, ese primer matrimonio al que me refería. Luis XV muestra el retrato de su prometida, Mariana Victoria de Borbón, y, por pues, claro, el, el, digamos, la, la, la posibilidad de que la primera hija de Isabel de Farnesio pues, eh, casara con el, el futuro rey de Francia, con Luis XV, pues eso sitúa a Isabel de Farnesio en una posición de poder que se va a notar en, todos, en todo el testimonio de San Simón. La reina está exultante en, en, durante la embajada. Eh, extraordinaria del, del, del duque. ¿no? Y por otra parte, Luis I, en este retrato de Rank, lo tenemos: Luis de Gorbón y Saboya, príncipe de Asturias, va a casar con eh, Luis Isabel de Orleans, la, la hija del, del regente. Y, y bueno, de alguna manera, eh, el, 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 todo, todo el periplo de San Simón en España, que ahora veremos en su itinerario, eh, pues va a consistir en primer lugar en, 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 en enviar a la primera niña que tenía apenas tres o cuatro años, y por otra parte, el. El, el recibir a la, a la hija del regente, a Luisa Isabel de Orleans, eh, que se ha recibido en Lerma y, y, y se llevarán a cabo toda una serie de festejos que describe con, con, con muchísimo detalle. ¿no? Estos dos retratos nos sitúan pues, con los monarcas, con los padres, con Felipe V y con Isabel de Farnesio en dos retratos de Ranque, que son de más o menos las fechas en las que viene San Simón y no los de Vanloo que son un poquito más tardíos, y nos sitúan a dos, a dos monarcas, por, sobre todo a él, a Felipe V, exultante de... De vida, ¿no? y a Isabel de Farnesio también. Aquí les tenemos a ambos. ¿no? Este es el, el, el periplo de París a Madrid, el itinerario que va a hacer San Simón. Va a salir el 23 de octubre de 1721 de París, va a pasar por Orleans, eh, por Montruchat, por Poitiers, por Vivon, por Ruffec, eh, y por Burdeos, eh, Burdeos, y finalmente a Bayona, en donde se va a entrevistar con la reina viuda Mariana de Neuburgo eh, el 8 de noviembre. En todo este recorrido pues, se van añadiendo pues, personajes que van a acompañarle en el, en el séquito. Eh, San Simón no viene solo, eh, lógicamente es el embajador extraordinario de España, va a venir con dos de sus hijos, va a venir con, con dos de sus primos, va a venir con el, eh, el conde de Lords, que es eh, también sobrino de su esposa, es decir, viene acompañado por un séquito eh, muy extenso de, de más de 30 criados, pajes, etc. Eh, y, y hacer una embajada de estas características pues, además implicaba para... para para un cortesano, pues un desembolso enorme, incluso podría suponer la, la ruina. Eh, de hecho, el propio San Simón, eh, durante su estancia en España, pues va a tener que pedir algún préstamo eh, económico porque, porque la financiación de, de la manutención de, toda esta, de todo su séquito pues, pues, le está sobrepasando. Eh, es interesante en España, en el recorrido que hace en España desde que entra el 11 de noviembre, su interés por, por visitar el santuario de Loyola. En Azpeitia, eh, luego pasa por Vitoria, se detiene un momentito en Burgos, pero recibe digamos, la misiva eh, de que se dé prisa, porque los reyes están deseosos de, de recibirle en Madrid, en el Alcázar. Y por tanto, como ven ustedes, del 18 de noviembre al 21 de noviembre, sin parar en ninguna casa de postas, eh, llega a Madrid eh, a la velocidad del de, de relámpago. ¿no? Este es, digamos, el, el itinerario de, de, de San Simón de la llegada a lo que es España. Luego, dentro de, de, de lo que va a ser los alrededores de Madrid, él no va a visitar, desgraciadamente, el sur de España y sería fantástico tener testimonios de San Simón de, de Andalucía, pero no los tenemos. Él luego se va a mover en, en lo que van a ser los, 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 los sitios reales. Aquí tenemos algunos de los personajes que le acompañan. El, el, la imagen que tienen ustedes a la izquierda es, es el retrato, un retrato muy bonito de Rigaud que está en el museo de Grenoble, que representa a, a Claude de Saint-Simon, que es, no, no era su hijo sino que era un pariente lejano, que va a ser luego el eh, abate de Jumiegs y es un personaje que viene eh, en el séquito, también va a visitar el Escorial y luego va a ser el, el, digamos, el, el heredero de los, de los manuscritos, de las memorias de Saint-Simon y el, el que se va a hacer cargo de todo ese legado eh, literario. Y aquí tenemos otro personaje que entonces era mucho más joven, va a ser, llegar a ser mariscal de Francia, eh, que es el, el conde de, de Lorges, eh, que es el sobrino de su esposa de, de Marie Gabrielle de Durfort, que es la, la imagen que tienen ustedes a la, a la izquierda, eh, su amada esposa a la que va a escribir muchísimas cartas, a la que va a desear siempre volver a reencontrarse. Eh, Después de su estancia en, en España. Un poco por visualizar, por ver quiénes, quiénes acompañaron a, a San Simón dentro de los. Pues Se quitó bastante extenso. Se movió por los sitios reales. Lógicamente nos deja un testimonio maravilloso de lo que es Madrid, de lo que era el alcázar, de lo que eran las ceremonias. Dos de sus hijos van a. Él, él en, en, en sus memorias, dice que viene a España a hacer un gran servicio a su linaje. Es decir, una, una misión de estas características tenía, digamos, una función pública, como es la de. La, la que hemos comentado, pero luego está la, el, el, el interés particular del, del propio San Simón. Y en este sentido, eh, pues, pues vas, vas a ir tremendamente agradecido y contento, porque tanto su hijo menor va a ser eh, nombrado, bueno, él mismo va a ser nombrado por Felipe V, eh, eh, Grande de España de primera categoría, lo que equivalía directamente a ser eh, par de Francia. Y, para, eh, y con la posibilidad de, de, de nombrar también grande de España cualquiera de los hijos que él quisiera. Él tenía especial interés San Simón en nombrar a su hijo, a su segundo génito, y luego al primogénito le van a nombrar caballero de la Orden del Toisón de Oro. Es decir, va a volver, bueno, pues con, con todos estos, 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 estos honores y, y distinciones. Eh, y lo, lo interesante es que nos describe con, con todo detalle pues esa ceremonia de de, de nombramiento de su hijo, de, de la Orden del Toisón de Oro, y, y son impagables. ¿no? no me voy a detener en ellas porque tenemos que llegar al Escorial, pero sí que es interesante. ¿Qué más visitas? San Simón, como decía, es un hombre que tiene una enorme cultura, fue un hombre que tuvo una biblioteca extraordinaria, y además viene con, con conocimientos de, de España. ¿no? Por ejemplo, le va a interesar especialmente viajar a Toledo. Dice que, que llevaba muchísimo tiempo queriendo ir a Toledo, se va a ir seis días a Toledo, quiere ver el lugar donde se habían celebrado los concilios. Es un, es un hombre que, que en ese viaje a Toledo también va a visitar eh, después el Real Sitio de Aranjuez, del que, como decía antes, le van a preguntar los monarcas qué, qué, le, qué le ha parecido, la, las novedades de Aranjuez, el parterre, todas esas novedades. ¿no? Eh, y luego eh, otros lugares que visita, eh, que no aparecen aquí, pero que también es interesante destacar: Guadalajara, Alcalá de Henares, donde va detrás de los pasos de la memoria del cardenal. Al Cisneros, a Toledo va detrás de los pasos de los Concilios, eh, al Escorial va a ir detrás de la memoria de alguna manera, por supuesto de Felipe II, pero también de don Carlos, de don Carlos, del, del príncipe, y, y, y luego va a tener un enorme interés también en, 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 en visitar eh, monumentos. Por ejemplo, en Segovia se va a quedar absolutamente fascinado por, por el acueducto. ¿no? Es un poco falta falta por hacer, digamos, un análisis crítico de, desde el punto de vista de, de cómo documenta San Simón eh, todas su, 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 toda su forma de entender eh, el arte ¿no? y la arquitectura y todo lo que se encuentra ¿no? Con, y lo, lo bueno de, de, de San Simón no solamente es que tiene un interés documental es que, sin, es que también escribe fenomenalmente bien y, y es, un, es un constructor de, 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 de paisajes eh, y, de, y de retratos literarios eh, formidable ¿no? y, y, y algunos absolutamente inolvidables como como la imagen de, de los reyes bajando de la escalerita de madera que les conducía a su, a su a su aposento en, en lo que había sido el palacio de balsaín que entonces estaba en ruinas igual lo vamos a ver en el escorial con un montón de, de, de imágenes que, que nos transmite literarias casi de novela ¿no? en, en ese en ese en esa en ese papel que tiene san simón que está a medio camino entre el memorialista el historiador pero también el, el, el literato eh, Aranjuez, Balsaín, La Granja, el, el Escorial, los sitios reales en el entorno de Madrid, aparte de Alcalá de Henares, eh, donde va a buscarlos, como digo, al cardenal Tisneros, etcétera. ¿no? Aranjuez y Toledo, sean dos de los dos lugares que visite. Eh, ya hemos hablado de, en el ciclo, se ha hablado de, de Aranjuez en estas dos imágenes del, del diario de viaje de Pierre Maria Baldi, del de, 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 de viaje de Cosmeters de Medici eh, a mediados del siglo XVII. Eh, y esto lo, lo traigo antes de meternos con el Escorial porque es el, el lugar en donde San Simón cae enfermo. Una vez eh, pasado su, su estancia en el Escorial durante tres días, eh, acudía a Lerma para, para, despedir, para recibir a, a la princesa eh, de Orleans. Y eh, en, en Villalmanzo, en Burgos, en un pueblecito que está a los pies de Lerma, Lerma tenía un problema de hospedaje tremendo, el duque del infantado tampoco estaba dando respuesta a las necesidades que tenía la corte, y, y entonces lo, se van a quedar en los, en los pueblos de comarcanos. ¿no? Y, y a, a San Simón le van a entregar directamente el pueblo de Villalmanzo para que, para que todo su séquito se aposente allí, y allí al poco de llegar, de, procedente del Escorial, cae enfermo de viruelas, lo cual le, le va a mantener allí. En cuarentena, superando la enfermedad, gracias a los, a los cuidados del médico de, de Felipe V, del doctor Higgins, etc. Y, y bueno, va a estar en, en, en la casa del cura a la que se refiere, que podría ser perfectamente esa casita adosada a la iglesia de, de Villalmanzo, a la parroquia, y, y que además se le, le dispusieron unas chimeneas y demás. ¿no? Pasé tres días en el Escorial, dice, alojado en un aposento grande y agradable, todos cuantos venían conmigo quedaron también muy bien instalados. ¿no? O sea, son las fechas, son del 2 al 4 de diciembre del 22 de 1722. Eh, claro, el Escorial es muy interesante lo que nos dice porque además el... el él es francés ¿no? y el escorial es el monumento construido para conmemorar la batalla de, de San Quintín y la memoria de San Quintín, como ha estudiado Jean-Frédéric Chop, pues siempre sobrevoló sobre el, sobre el monumento y sobre la percepción del monumento por parte del público eh, francés a lo largo de todo el siglo XVII. Este grabado es realmente interesante. Porque es un grabo de la Biblioteca Nacional de 1700, muy poquito, del, seguramente de, los, de las primeras décadas del 18, eh, que muestra una hipotética visita eh, de Felipe V al, al Escorial. Y en el fondo es, un, es, un, es, un, es una imagen pregeñada a la manera de los almanaques franceses, en los que de repente el, 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 el edificio más emblemático de la dinastía de los Austrias, eh, además en su formulación más icónica, que es la, la que responde al séptimo diseño de Juan de Herrera, Digamos, es, es, es poblado por una corte eh, específicamente versallesca, ¿no? en la que llama la atención la enorme presencia de, de, de mujeres, como vemos aquí. ¿no? Aquí vemos este, este grabado tan, tan interesante de la Biblioteca Nacional. Pero si hay una imagen que sintetiza el vínculo de Felipe V con el Escorial, o de alguna manera cómo es este cuadrito, es un cuadro que, del cual hay varias versiones, es una pintura de Felipe de Silva que se hizo para conmemorar la victoria de... De, de Felipe V de la Guerra de Sucesión, las dos victorias de la victoria de Villaviciosa y de, de Brihuega, y es un encargo de los propios monjes jerónimos del monasterio a, a, a un pintor que, además, bueno, será pues el encargado de hacer la, todo el inventario de la testamentaría de Carlos II, ¿no? este Felipe de Silva, que era eh, hijo del que había sido conserje del, del palacio del monasterio durante todo todo el siglo XVII. Y es una pintura no muy afortunada desde el punto de vista artístico, como dice José Quevedo, pero interesantísima desde el punto de vista eh, documental y que nos permite pues, ver cuáles son las claves que quieren mostrar los jerónimos en relación a, a, a la nueva dinastía y a Felipe V. En primer lugar, se representa a Felipe V como, como vencedor de la herejía y a su mujer, a Luisa Isabel de, de Saboya, con el primogénito, con Luis I, eh, y defendiendo a la, la, la a la fe, eh, siguiendo un, 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 un prototipo iconográfico que es el que rememoraba o el que vinculaba directamente en este caso a Felipe V con, con el propio fundador, con Felipe II, y, y evocando la, la famosa eh, estampa eh, que encabeza la, la, la obra de Carrera de Córdoba de Felipe II, rey de España, eh, pensada precisamente para motivar a Felipe IV de que volviera también al modelo de su, de su, de su abuelo Felipe II. ¿no? Por tanto, los, el guiño estaba estaba muy claro. Eh, y luego en la parte superior de la pintura tenemos, por una parte, a San Jerónimo, por supuesto, el santo de la orden que custodiaba el monasterio, San Lorenzo, el santo mártir de, de la advocación del, del mismo y en el centro una imagen de la Virgen, que era la, la imagen de la Virgen del Patrocinio, que era una advocación que había sido impulsada por Felipe IV, creándose una pequeña capilla en el propio monasterio en el siglo XVII y además, eh, bueno, pues eh, esa, esa Virgen del Patrocinio era la gran defensora de las, de las, de las armas de España y, por tanto, es pues, lo que da digamos, el, el sentido a, a que este cuadro conmemore una victoria. Es una victoria bélica. Es una imagen que aún se conserva en el monasterio del Escorial. Es una obra del taller, del taller castellano de Valladolid, que se hizo en Valladolid en el siglo XVIII, eh, perdón, en el siglo XVII, cuya capilla estaba en donde señalo en el, en el plano, en este, en este ámbito de aquí, eh, en, en su lugar original, y que tenía un sentido, pues, eh, propiciatorio de defensa de las armas de España, que es uno de los significados que va a adquirir el Escorial a lo largo de toda su historia. Es decir, también el, el ser un lugar eh, propiciatorio para eh, para, para conseguir que la, la, las armas, de, por ejemplo, durante la, la, las pinturas, la, las, las decoraciones pictóricas de, Luca, de Lucas Jordán en el monasterio, en las correspondencias del prior con el propio pintor, se insiste muchísimas veces acerca del valor propiciatorio que tenía el monasterio como, como baluarte. Eh, y la Virgen del Patrocinio se convierte en eje digamos de, de esa devoción. ¿no? Por tanto el cuadro resume todo. Además es un cuadro que venía a resarcir a los Jerónimos de, de dos primeros episodios con Felipe V que no, no eran muy allá. En primer lugar durante la guerra de sucesión eh, va a haber un momento en el que las tropas del archiduque Carlos van a ser recibidas con festejos y con fiestas en el propio monasterio y luego hay un episodio muy divertido que además lo cuentan varios historiadores muy serios como José Quevedo y otros, eh, el propio eh, autor de la quinta parte de la historia de la orden, él, él, también lo refiere, que es eh, cuando el archiduque Carlos llega a Madrid y la reina tiene que huir de, de la corte de Madrid, se refugia en el Escorial, llega a medianoche y eh, le, le tienen que, 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 que adecuar un, un, un alojamiento, un dormitorio, en, en, se supone que en la zona de Palacio, en, el, en los aposentos del mango de la parrilla y con tan mala fortuna que la princesa de los Ursinos que siempre es ese personaje que está como como intrigando en la corte se, se introdujo y ocupó sus aposentos y por tanto la reina tuvo que pasar toda la noche sobre unos colchones con el niño en, en brazos ¿no? entonces todo esto que fue aprovechado por la propaganda contraria a los Jerónimos para criticar pues el, el eh, para tacharlos de ostracistas y también para criticar bueno pues que los Jerónimos eran los peores aposentadores que podían existir eh, pues pues de alguna manera venía a resarcirse con este esta pintura con la que la comunidad quiere de alguna manera congratularse con, con los nuevos monarcas. Eh, el monasterio, como vemos ahí, pues a partir del celebérrimo séptimo diseño que tenemos en, en la imagen y que había generado, junto con desde 1587 que se, que se, que se edita, pues toda una serie de versiones que lo habían convertido pues, en la auténtica... Podemos decir en el icono corporativo de la propia institución, del propio monasterio. Ahí lo tenemos en el grabado de Perret, en el libro de Perretemesa y también en la obra del padre Francisco de los Santos, convertido casi en una especie de, de emblema, como también lo vemos en, en los emblemas de, de, de Orozco, de Covarrubias, eh, en los que aparece el monasterio sintetizado como el, eh, digamos, la. El, el, el compendio de todas las maravillas de la antigüedad eh, en clave eh, emblemática y en clave, en clave barroca. Todo eso generó pues, una enorme, desde, desde su fundación, el monasterio. Eh, es, un mon es un monumento muy complejo en sus significados y en sus funciones. Es un monumento que tiene una finalidad muy concreta, como, como todos sabemos, que es la de servir de, de panteón a Felipe II y al emperador Carlos V. Es, digamos, cumplir las, eh, la, la voluntad de, de, del, del propio emperador Carlos V de... de de, de ser enterrado junto a su mujer, que es cumplida por su, por su hijo Felipe II. Eh, por tanto, hay una razón funeraria en el origen del, del Escorial. Eh, el Escorial además se define como un monasterio casi en clave medieval en el que se exige a, una, a la comunidad, a los jerónimos, que, que se conviertan de alguna manera en, los, en, en, en la mejor orden después del concilio de Trento, en, una, en un ejemplo de, de, de gestión, de devoción de ético y moral. Eh, pero luego es un monumento que, que, que responde a una conmemoración militar, como hemos comentado, de San Quintín, como tantos otros desde la tradición de la Edad Media, pero a su vez es un monumento que se revela, que adquiere la dimensión como eh, museo, como lugar visitado. Y ese es un aspecto que a mí siempre me interesa especialmente en todas mis investigaciones, en mi tesis doctoral, que es analizar directamente la dimensión visitable del, del monasterio y la repercusión que todo ello tiene en la literatura artística, en las imágenes grabadas y también en, en los textos. Esa imagen doble, literaria y gráfica, que se va construyendo del monasterio y que nosotros hoy día, pues lo primero que tenemos que hacer es leerla, pero también aprender a, a desmontarla, a desmitificarla. Y, a, y bueno. Eh, hay muchos textos, como podemos ver el de Pompa Festiva y Real Aparato, que tenemos aquí, textos que son internos, que son parten de la, propia, de la propia comunidad de los Jerónimos. Las dos figuras claves, resumiendo mucho, es por una parte el padre Fray José de Sigüenza, que tienen ustedes a la izquierda, que es el autor de la historia de la Orden de San Jerónimo y, por tanto, como colofón de esa historia de la Orden, pues va a incluir una descripción que va a ser la base de todas las posteriores descripciones del Escorial, un auténtico. Eh, referente además uno de los grandes eh, prosistas del, del siglo de oro y su continuador en el siglo XVII, que es el padre Fray Francisco de los Santos, que tiene interés, ahí aparece representado en un retrato que pintó eh, nada menos que Antonio Ponce en, en la segunda mitad del siglo XVIII, en un momento en el que el Escorial empieza y la biblioteca en concreto empieza a, a restaurarse y a, recuperarse, a recuperar espacios. ¿no? El padre Francisco de los Santos en, es, en esa imagen aparece sosteniendo el libro que le va a hacer conocido y famoso, que es la descripción del monasterio, eh, que se diferencia de la de su antecesor, el padre Sigüenza, en, en que es un libro autónomo, o sea, es un libro que publica y eh, que financia el propio, publica el padre Santos en la Imprenta Real de Madrid. Eh, pero que financia e impulsa el propio monarca Felipe IV. Es, por tanto, una guía, una descripción eh, solo histórico-artística, ya no dentro de una obra mayor de historia, y, por tanto, tremendamente moderno para su, su momento. Y además es un libro eh, con ilustraciones que ilustran a través de grabados el, el propio panteón. Es algo que hizo que el libro pues, tuviera un enorme éxito y que fuera editado en sucesivas ocasiones. Esta es la primera edición de 1657 con el, el famoso grabado de Pedro de Villafranca, con el retrato de Felipe IV a partir del modelo de Velázquez, en el que aparece el, el Panteón como el origen y el detonante de la publicación, como última corona, como fine coronat, que viene a coronar al monarca y a todo el, el, el edificio. ¿no? Eh, y lo que está haciendo Santos, eh, en el fondo, o Felipe IV a través de Santos, es emular otras descripciones muy conocidas que se habían publicado y, y les traigo una eh, que tiene comparte muchas cosas en común con la del padre Santos que además es francesa y que podría haberla conocido perfectamente San Simón que es la descripción de Pierre Dan del, del Palacio de Fontenelle de 1642 una, una descripción muy bonita muy similar en cuanto a su estructura eh, de alguna manera describe al igual que Santos describe el, el, el gran monumento del rey católico Pierre Dant describe el, el, la, la morada de los cristianísimos reyes de Francia, eh, con, con, no con tanto detalle en cuanto a las descripciones de las pinturas como hace Santos, pero, pero bueno, es, es una descripción que falla en, en que no tiene ilustraciones, mientras que digamos, la nuestra sí que las tiene, ¿no? pero seguramente fue un, un antecedente muy importante que tuvo en cuenta. Aquí vemos las tres ediciones posteriores a la primera, 67-80. 81-98, en las que el propio Francisco de los Santos va actualizando los contenidos de todo lo que había sucedido en el monasterio, el monasterio a lo largo del 17. No solamente se inaugura el panteón, sino que luego sufre un incendio pavoroso en el 71 que obliga a su reconstrucción eh, por completo y por, por completo, eh, sustancialmente, y, y todo ello implica pues, un, unos procesos de redecoración interna del monasterio que, que, de los que deja testimonio el, el propio Jerónimo en, en sus obras. ¿no? Pero no es son, no son el mismo, el único. Tema, Texto. Tenemos otros muchos textos. Aquí tienen ustedes el manuscrito de, de Luis Cabrera de Córdoba del siglo XVI, que todavía no se ha editado en una edición crítica completa. La primera traducción del padre Sigüenza al, al italiano por, por Virgilio. Eh, por eh, Mazzolari da Cremona, dedicada a Virgilio Malvezzi y la primera traducción que aludía José Luis Sancho al principio a ella, la primera traducción en inglés de un, de un texto histórico-artístico y además, eh, en este caso, del monasterio de Escorial, que es esta primera eh, edición que se publicó en 1671 con una intencionalidad un tanto... Eh, bueno, pues El mismo año del incendio y además dando a entender que de alguna manera el Escorial ha sido consumido por el fuego, por las llamas y que en un futuro los viajeros ingleses lo que irán a visitar será una suerte de, pues como de las ruinas de Cartago, ¿no? de, de lo que fue el monumento de Felipe II. Un librito muy interesante, es un resumen, un compendio del Padre Santos, pero que antecede a la gran traducción eh, completa y sistemática que se hace en 1760 eh, y que se publica en. en en Londres eh, en la que no nos vamos a meter porque se sale un poco del marco del contexto cronológico de esta de esta de esta conferencia toda esta dimensión visitable todo esto del Escorial como museo como lugar accesible entre comillas choca totalmente con lo que el propio fundador Felipe II hubiera querido y es precisa en la carta de fundación en varias de las cláusulas no lo vamos a leer todo porque si no nos va a dar tiempo pero sí que es interesante al principio en la cláusula Dice, por cuanto podría suceder que por ser el dicho monasterio tan insigne, la obra de él tan principal, es decir, hay una conciencia total del propio Felipe II en una fecha tan temprana como 1567 de que el Escorial va a ser un monumento, va a ser un lugar en el sentido clásico del término de monumento, de, 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 de monere, ¿no? de hacer pensar y de recordar, de reflexionar. ¿no? Y pone los, los, las primeras trabas, dice, algunas personas, así hombres como mujeres, con curiosidad de ver dicha obra, fuesen ahí, es decir, no por Religiosos, sino por curiosidad de ver dicha obra, por, por una finalidad, por ver los, los, las pinturas, por, por, por ver los tizianos, por, por, por la vinculación con los reyes, por lo que sea. ¿no? Eh, y, y entonces, bueno, establece toda una serie de, de, corta, de, 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 de impedimentos eh, en lo que toca a las mujeres, en la medida que estamos en un convento de religiosos, un, de una orden contemplativa, que no se van a cumplir. De hecho, tenemos toda una registra y toda una colección de. Eh, grandes señoras nobles que visitan el monasterio sistemáticamente durante todos los meses del año en el siglo XVII y que, al igual que pasaba con los caballeros y al igual que le va a suceder a San Simón, van a visitarlo con varios permisos, con una carta del rey y luego también con una carta del nuncio apostólico, que es el, el, lo que abría fundamentalmente las puertas del monasterio y permitía que realmente el prior y el padre portero te pudieran recibir y te pudieran enseñar las grandezas de la casa. Por tanto, como digo, todas estas... <laughs> restricciones al aposentamiento del séquito y de la corte en otra cláusula en el 58 pues dice porque no os deseamos y queremos que el dicho monasterio haya todo recogimiento y quietud es decir esas, esas, esas intenciones fundacionales de, 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 de hacer un monasterio jerónimo aislado en el desierto pues como vemos pues, pues se van a ir eh, frustrando ¿no? a lo largo del tiempo y porque va a ser un monasterio en el desierto en el en el, en el, en el en aislado pero muy muy peculiar ¿no? Entonces, sus majest... esto ya es el testimonio de San simón que vamos a irlo viendo en ese extractado los, los principales eh, párrafos de los que hablan. ¿no? Dice, sus majestades católicas se alojan en la zona que conforma el mango de la parrilla. Los altos funcionarios y las personas necesarias, incluso las damas de la reina, lo hacen en el monasterio. El alojamiento que corresponde a los demás deja mucho que desear. Se encuentra en la fachada principal, donde todo lo necesario para el séquito de la corte está bastante mal dispuesto. Eh, por verlo en la planta, eh, el monasterio es, un, como decía, un monasterio y un, y un real sitio muy especial. Es un real sitio que no va a ser solo un palacio, sino que es un, un edificio complejo en sus funciones, en las que la zona que tienen ustedes en azul será fundamentalmente la zona destinada a no a religiosos, el mango de la parrilla en la parte superior será la zona utilizada por los monarcas como, como palacio privado, como, como zona íntima del palacio y todo lo que tienen ustedes a la izquierda en torno al claustro de palacio y al actualmente patio de coches, eh, al patio de palacio y los dos patinejos también de palacio, eh, pues sean dependencias vinculadas también a ese sector. Todo el sector este que tienen aquí eh, estará destinado al colegio y seminario. Eh, vinculado a los jerónimos y todo el resto será el, el convento eh, jerónimo con los patinejos de la parte delantera que es probablemente eh, no no se especifica san simón donde se alojó pero sí que en ese en ese patio que tienen Ustedes en, en amarillo es donde estaba, y así lo describe el Padre Santos, la Procuración y Hospedería. Eh, y por, pudo haberse, él, él habla que se, le, alojaron con, le alojaron muy bien y estuvo muy a gusto él y todo su séquito. Al lado estaba la, la cocina del convento, como ven, y por tanto el patio de la, hospedería, de la Procuración y Hospedería pues estaba muy bien ubicado. Él habla en un momento de la fachada principal del monasterio y por tanto pues hace pensar que pudo estar en ese, no en las casas de oficios fuera, sino ahí. Otra de las cosas que describe son los claustros. Y además, San Simón tuvo la oportunidad de ver los claustros antes de que fueran eh, reformados en, en 1720 y poco, un poco después de irse él, el, el, el prior del monasterio inició un proceso de transformación de los claustros, eh, mediante el cual en 1724 25 se van a cerrar con unos pretiles la parte inferior de, de todos los claustros, de los, de, los, estos, de los claustros llamados claustros chicos, los claustros de la delantera, ¿no? que es, es como actualmente han llegado hasta nosotros. Y por tanto son, son, va a ser uno de los, los pocos viajeros ilustres bueno, pues que de alguna manera va a poder ver los claustros tal y como lo, se pensaron, tal y como los proyectó Juan de Herrera, muchísimo más abiertos y muchísimo más eh, permeables, ¿no? ¿No? con esta idea también tan, tan cerrado. Es él, él dice que fue recibido con gran cortesía, me ofrecieron una buena cena, aunque a la española durante la que me acompañaron el prior y otro grueso fraile. Aquí empieza eh, casi a, a narrar, eh, parece como una, una especie de, de novela eh, gótica, ¿no? con el grueso fraile que le va a perseguir casi a lo largo de todos sus recorridos por el monasterio. ¿no? Tras esta primera comida, las demás me las prepararon los de mi séquito y, y habla de un horrible latín que suplía el francés, aunque no comprendía así como tampoco nosotros el, el español. Luego veremos cómo este fraile grueso que caracteriza como, como el, el, la quintesencia de, de, de la Inquisición y de, y, de, y, de, y de la incultura, pues va a tener con él un encontronazo bastante fuerte en el, en el Panteón de, de Infantes. ¿no? Eh, y además San Simón es, eh, en líneas generales, muy diplomático, pero en algunas eh, manifestaciones pues, tanto, no es tanto. Cuando dije, no, dejé de sufrir la tosquedad y superstición de los groseros frailes jerónimos. ¿no? Son araganes, ignorantes y en absoluto austeros. Bueno, pretendo ahora salvar a los jerónimos de, de su pasado, pero hubo de todo, como en todas las comunidades. Es cierto que los jerónimos tradicionalmente, y sobre todo por parte de la propaganda de los jesuitas, lógicamente, pues fueron caracterizados como... Eh, hombres poco dados al, a sacar partido, digamos, al, al potencial, podemos decir, cultural, científico que tenía el monasterio, salvo este, eh, casos excepcionales como los que hemos comentado del padre Santos, del padre Sigüenza, de Fray Martín de la Vera, que donó una importantísima colección de objetos científicos y matemáticos, etc. ¿no? Eh, San Simón está informado porque dice aquello de que depende del rey, el prior de San Lorenzo dice que lo quita y lo pone a su antojo. ¿no? Y en comparación dispone el monasterio de unos aposentos muy superiores a los de su majestad católica. Es decir, el prior tiene efectivamente unos aposentos muy lujosos en el monasterio, que además después del incendio de 1671 habían sido completamente reformados. Y eso para San Simón contrasta mucho. Lo que contrasta es que los, digamos, los aposentos reales eran aposentos que solamente se usaban cuando estaban los monarcas y normalmente estaban desinstalados, digamos, y Claro, el aposento del prior era el aposento permanente del prior, con todo su mobiliario, con sus maravillosas esculturas, como la Magdalena de Antonio Raggi, etcétera, etcétera. Entonces, eh, sigamos con el testimonio de San Simón. Dice la distancia de Madrid al Escorial es más o menos la misma que separa París de Fontainebleau. En el imaginario de, de San Simón parece que quiere vincularnos al Escorial con Fontainebleau, como como residencias en el bosque, etcétera. ¿no? Dice que el terreno es llano y cada vez más desértico conforme nos acercamos al Escorial, que toma su nombre de un pueblo grande. Que puede verse al pasar a cosa de una legua. Desértico no quiere decir que no hubiera vegetación, eh, sino que no hay nada que merezca la pena eh, describirse como memorable. No hay jardines, no hay parques, no, no, no hay nada. Hay, hay, hay desierto en ese sentido. ¿no? La ruta que siguió San Simón, pues perfectamente podría ser la que ven ustedes en la parte superior, en este plano de Luis Tervera-Vera, Vera, en la que vemos la tradicional ruta. Previa a las, a las grandes reformas de calzadas y demás que se harán durante el reinado de Carlos III, que obligaba a pasar por Torrelodones, a cruzar el puente de Guadarrama aquí, o si no, a ir hasta Villalba y cruzar otro puente que tenemos ahí. ¿no? Y que Es un poco esta imagen muy bonita, pero es de mediados del 17, es un grabado de la Angloa, que es la primera vez que el monasterio aparece en un entorno natural, casi como si fuera una evocación, un Claudio de Lorena en pequeñito. Eh, y es, es, muy, es muy interesante, ¿no? porque es previa a las, a las fabulaciones románticas del XIX y es, es realmente interesante. ¿no? Y dice, el escorial se encuentra a una altura a la que se asciende sin esfuerzo y desde la que puede contemplarse el desierto que lo rodea por tres de sus puntos cardinales, pero está vuelto y como pegado a la Sierra de Guadarrama que circunda Madrid a una distancia de varias leguas. No hay pueblo junto al escorial. ¿no? Por una parte, le llama la atención el hecho de que el monasterio mire a la montaña, que esté pegado a la montaña, es algo que todos los viajeros franceses, también italianos de toda la edad moderna, les va a sorprender muchísimo. Y luego le gusta su posición panorámica, es decir, que la zona de aposentos reales esté mirando al horizonte de Madrid, algo, por ejemplo, que contrasta y que va a criticar mucho en la granja, en la que con una posición similar, pegado a una colina, los aposentos reales no, no, ven el, no veían el horizonte y eso a San Simón le va, le va a desesperar. Aquí le, le gusta, digamos, esa, esa posición panorámica que tiene el monumento eh, a una altura considerable. Eh, San Simón pudo además disfrutar de, de este camino que tienen ustedes aquí, eh, que vemos en esta pintura de Benito Manuel de Agüero del, del Museo del Prado. Eh, que, estaba en el, en la, bueno, que está en el despacho de, de Alan Juez. Bueno, en, en ese camino de, de Olmos, el camino de Álamos o de Olmos, que estaba trazado desde el tiempos de Felipe II, fue eh, reempedrado re poco, poco antes de que, de que llegara San Simón. Y Es una de las primeras reformas que tenemos documentadas de los accesos al Real Sitio, algo que luego va a ser una constante a lo largo de todo el siglo XVIII y sobre todo desde, pues de, durante el reinado de Carlos III. ¿no? Y el testimonio de, esa, de, esa, de ese empedrado de esa calle en 1716, unos años antes de la llegada de San Simón, tenemos esta inscripción que está inserta hoy día en, la, en una de las tapias de la casita del príncipe, desplazada de su presumible lugar original que estaría en, en la zona del Paseo de los Álamos. ¿no? Y fue una de las obras públicas promovidas por el prior que va a recibir a, a San Simón, el padre Fray Eugenio de la Llave. Esta pintura de Patrimonio Nacional, que muestra una perspectiva del monasterio desde, desde el este, también es tremendamente interesante y la he traído para, para enseñarles simplemente este edificio de aquí. Este edificio de aquí son los reales cuarteles eh, impulsados por Felipe V y que acababa de terminar su, su construcción precisamente cuando, cuando llega San Simón al Escorial. Un edificio del que ven ustedes que todos son de pizarra y aquí, en cambio, tenemos este, esta casita eh, con una cubierta de, de teja. ¿no? Está el, el testimonio documental de hasta qué punto al rey Felipe V le, no le gustó el hecho de que se utilizara teja en vez de pizarra en, en ese edificio también institucional, lo cual es, es bastante curioso. De nada de esto nos habla San Simón, pero bueno, es un edificio que conoce muy bien José Luis Sancho porque lo estudió en, en su momento y que aún hoy permanece parcialmente absorbido por, por, por el urbanismo de, de San Lorenzo del Escorial, pero que es visible en algunos elementos aún de lo que fue el pabellón central. Y fueron esos cuarteles novedosos, eh, terminados en 1720, 20 y poco, eh, para las nuevas guardias personales del, del monarca Felipe II. El resto, pues, tenía. El resto de lo que es el espacio de la lonja, eh, San Simón lo pudo disfrutar de alguna manera tal y como se quedó desde el siglo XVI, en un momento previo, por eso también es tan interesante el testimonio de San Simón, que es anterior digamos, a todo el proceso de, de transformación del mismo eh, durante el reinado de Carlos III, que implica pues, la urbanización y la construcción de las casas de ministerios y de infantes por parte de, de Juan de Villanueva. Y coetáneo de San Simón y de su visita al Escorial, también tenemos esta colección que pertenece también a Patrimonio Nacional y que es absolutamente extraordinaria y sobre la que se ha escrito muchísimo, no solamente por el valor que tiene a nivel documental, sino por la belleza de estas pinturas de, de Wash. ¿no? Son como, was, es como una especie de. de como de la película de, de Peter Greenaway, del contrato del dibujante, cada una de las escenas nos, nos parece contar una, una pequeña historia y realmente pues verlas todas, eh, pues, eh, todas juntas es, es, es realmente interesante. ¿no? Esta imagen es inédita, es, es la, la respuesta desde el grabado desde la parte de arriba eh, antes de la, de la urbanización del entorno del monasterio, en el que vemos algunos detalles. Eh, fíjense ustedes, el monasterio parece que es un monumento que nunca ha cambiado, pero en el fondo ha cambiado mucho y se ha transformado mucho. Si se fijan ustedes en las torres, ven el perfil barroco. Les otorgó Bartolomé Zumbigo después de la reforma del incendio de 1671, que implicó, como decía antes, la reconstrucción de las cubiertas. Es ese escorial, rehecho después del incendio de 1671 y que hoy no podemos contemplar porque, de nuevo, a finales de los 50, fue objeto del monasterio de una repristinación de todas sus cubiertas eh, que volvió, digamos, a la idea original de Juan de Herrera. Pero es este escorial barroco, que recuerda tanto a las cúpulas encamonadas de Madrid, etcétera, el, el que vio San Simón y el que disfrutó San Simón y el que muestran las pinturas de Huás, si se fijan ustedes en las lucernas. Poco después, en 1730 y tantos, la lucerna del colegio será pasto también de, de las llamas por otro incendio y tendrá que ser eh, reconstruida. ¿no? Per María Baldi, en su vista de, 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 del Escorial de, de, de mediados del 17, se sitúa prácticamente en el mismo sitio que Huás y nos sitúa en ese entorno en el que el monasterio todavía tenía una comunicación mucho más directa con, con lo que era su, su, entorno, su entorno natural. ¿no? El escolar es un prodigio de trazado, dice, de edificios y de todo tipo de magnificencia que cierra una inmensa cantidad de riquezas, en cuadros, ornamentos, cálices, de todo tipo. ¿no? Es interesante que, 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 que no, no ahorre elogios en la medida, y el otro día eh, Vázquez Cestal hablaba de hispanofilia del propio San Simón, desde luego eh, el, el monasterio le, le entusiasma como, como arquitectura y además es de agradecer que sea lo suficientemente sensato como para no dar pábulo, habla de la iglesia, habla de las riquezas del altar mayor, la biblioteca es lo único que no le gustó en absoluto por un conflicto con los bibliotecarios, curiosamente, pero no da Pablo a, 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 a la teoría según la cual el, el Escorial había sido obra de un arquitecto francés, como era Louis de Foix que es una, es, un, es una teoría que había sido eh, nada más y nada menos que mostrada por Claude Perrol, en, o sea, escrita, puesta sobre, <laughs> escrita por Claude Perrault en los, en los diez libros de, 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 de su Vitruvio, y que había dado pie a, a, a que muchos viajeros, muchas crónicas, muchas guías, muchos textos atribuyeran el escorial a ese arquitecto francés Luis de Juan, ¿no? un tema que fue estudiado y ha sido estudiado por Fernando Marías eh, y que es tremendamente interesante y que San Simón es muy discreto y muy... Y muy muy inteligente y no dice nada, no atribuye el monasterio a ningún arquitecto. Eh, Antonio Ponce, una de sus misiones después en la segunda mitad del siglo XVIII, será desarticular todas estas apropiaciones eh, francesas y también italianas de, de la arquitectura del monasterio y devolverle la, digamos, la, la, el valor al propio Juan de Herrera. Pero todo eso repercutió también en, en, la, en la forma de presentar el monumento desde Francia. Lo vemos en los. En los eh, y cómo se vinculaba al entenderlo como una arquitectura francesa con determinados monumentos franceses, como podían ser los inválidos en estos planos de Nicolás de Ferno. Habla de la forma de la parrilla, vamos a ir avanzando, habla de la escalinata también. Habla de. aquí no dice, no se pone a explicar ni a desarrollar quiénes están representados ni qué representa la gran pintura de la escalera del convento, simplemente dice. Y le parece tremendamente interesante. Sí que se fija que no hay puerta, cerradura, utensilio ni plato que no lleve la marca de una parrilla. ¿no? A medida que bueno, les he traído aquí algunas imágenes que muestran hasta qué punto esa imagen corporativa de, del monumento, de la imagen, está en todas partes. La tenemos en las vajillas de Talavera, tanto las que se conservan en Patrimonio Nacional como en el Museo Arqueológico Nacional. Y podríamos dedicar horas y horas a, 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 a mostrar parrillas diseminadas por todo el, el gran señorío de Abadengo que gestionaban los Jerónimos. Eh, algunas que ven ustedes aquí en la imagen están en, en Segovia, otras están en el puente sobre el Guadarrama en, en Galapagar, o aquí las tenemos en, en un mueble muy singular que está en el Museo Arqueológico Nacional y eh, que es el, ese, eh, ese pequeño mueble de maderas con, con, lo, con todos los logaritmos neperianos. ¿no? Es un, un mueble. Fantástico. Bueno, y aquí tenemos el, el, la mención que hace a los, a los, a los jardines. no Dice: Admirar la elegancia de la farmacia y la excelente disposición de los jardines, que no obstante se reducen a una amplia y larga terraza. Le encanta esa idea panorámica del monasterio, como digo, que va a echar mucho de menos en la granja. De hecho, cuando visita la granja se indigna y dice: ¿Por qué no han construido el, el edificio más arriba? Y por tanto los jardines podrían haberse desplegado hacia Segovia y tendríamos una vista del horizonte de Segovia. ¿no? Y, y en cambio, los del Escorial le gustan, pero bueno, dice: son lo que son, solamente es esto y luego lo que hay es desierto. No, realmente no hay desierto, sino que estaba la huerta del monasterio y eh, tenemos la famosa vista que, de, de UAS también, en la que vemos algunos detalles eh, impagables de estos años previos a la, a la transformación, como puede ser pues la altura de los setos, mucho más bajita que la que actualmente tienen, por supuesto. Eh, todas estas eh, estructuras de hierro fueron añadidas por Juan de Villanueva en el siglo XVIII y, por supuesto, el, el muro que cerraba por este lado del plantel, pues evidentemente no había ningún mirador allí para hacer fotografías, sino que era un muro como el que aún fotografió Lorén a, a mediados del siglo XIX. ¿no? Eh, y es interesante traer también a, a colación este mapa, un mapa que publicó José Luis Sancho en, en, en los años 90 y que nos habla de, no tanto de un, de un proyecto materializado, sino de un anhelo de transformar el Escorial en un lugar más apto a una corte borbónica como era la, la de Felipe V. Eh, en, en este caso es un proyecto de, de, de jardinamiento de la huerta, eh, que creo yo podría vin, incluso vincularse con algunos diseños para el parterre de Aranjuez y que no se llevó a cabo y que de haberse llevado a cabo pues, tanto el bosquecillo, que es este ámbito de aquí, que siempre fue un ámbito eh, agreste como la propia huerta del monasterio, que se planificó como, como una retícula de, de árboles frutales, pues hubiera cambiado eh, radicalmente el aspecto y, y la forma. ¿no? Aquí tienen ustedes una fotografía aérea en la que muestra el, lo que es el, el bosquecillo, aún sin, sin convertir en, en un parque de deportes. Y vemos cómo esa idea de, de jardín cortesano, de entorno cortesano eh, regular, eh, se va a trasladar a lo que es el, el parque de, de la Casita del Príncipe, posteriormente eh, con Carlos III. ¿no? La, esta vista precisamente nos muestra el ámbito donde se va a extender luego ese parque para... De las dos casitas, de la casita del príncipe, eh, en un momento previo a la, a la propia... En, en estos años, 1720-24, ¿no? en lo, en lo que pudo ver eh, San Simón durante, durante su visita. Y el entorno del monasterio, aunque no lo menciona San Simón, eh, tenía eh, una serie de casas eh, en la naturaleza eh, que van a ser de alguna manera sustituidas por las casitas como lugares de recreación cortesana, entre las que cabe destacar tanto Campillo, Monasterio, como sobre todo la finca del Castañar que tienen ustedes ahí abajo, ¿no? estas pinturas de, depositadas en el... En el en el monasterio del Escorial y que nos hablan de esos ámbitos cortesanos, algunos muy desconocidos, como el propio Castañar, que cabe vincular con esa idea también, luego que intenta recuperar Felipe V de crear digamos, lugares de recreación en torno a capillas, en el bosque, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a ir pasando porque si no, se nos echa la hora encima y no hablamos de los panteones. Eh, el mango de la parrilla lo tenemos por aquí y aquí tenemos lo que eh, San Simón nos dice simplemente eh, no, no da detalles. Los cronistas Jerónimos nos describen con mucho detalle la, las pinturas, pero eh, la, los únicos testimonios a través de los cuales podemos hacernos una idea de cómo era ese palacio, ese mango de la parrilla eh, durante el siglo XVIII, pues nos lo muestran estas dos pinturas que fueron estos dos dibujos, perdón, que fueron publicados por Carmen García Frías en un sí. artículo fundamental hace años, que nos muestran precisamente cómo esas galerías que vivimos en el Escorial, la Galería de Oriente y la otra, pues eran espacios que estaban compartimentados y que eran utilizados como eh, aposento, por ejemplo, por, por Carlos III y demás. Vemos cómo en estas imágenes que pertenecen al, al proyecto de las meridianas eh, durante el reinado de Fernando VI, el Palacio de los Austrias conservaba sus zócalos de azulejos, sus muebles dorados, sus pinturas y eh, las carpinterías las vemos pintadas de, de un color perlado, de un color perla.

Eh, todavía no. Carlos XIII lo que va a hacer con todo esto es desmontarlo, como ha estudiado perfectamente Carlos Miguel y eh, convertirlo en un entorno eh, repleto de, de tapices, tapar las, la, la, los azulejos y sustituir las pinturas, desgraciadamente, por, por, por tapices. ¿no? Eh, San Simón se va a indignar fundamentalmente porque no le dejan entrar a ver el aposento de Felipe II, que ve aquí. ¿no? Y es algo interesante porque hay muchos testimonios anteriores del siglo XVII de, de viajeros franceses que visitan el aposento de Felipe II y lo describen y no pasa absolutamente nada. Y en este contexto se le cierra, digamos, la puerta él se indigna, dice que tiene los papeles del nuncio y demás, y los jerónimos se niegan a abrirle lo que es el aposento. Eh, y creo que, que habría que vincular ese poder de los jerónimos en relación a ese, ese aspecto del palacio en la medida que en 1718 eh, Felipe V había emitido una real cédula mediante la cual había suprimido el cargo de conserje del palacio y de veedor de la fábrica. Y ambos los había resumido, los había eh, en la figura del prior. Es decir, los, los jerónimos estaban de alguna manera... Eh, revalidados en su poder a la hora de controlar también el sector de palacio que históricamente había estado en manos de de esa figura del conserje que había, a la que había pertenecido la familia de Herrera Barnuevo, por ejemplo, el pintor y Felipe de Silva, que hemos visto antes ¿no? entonces los Jerónimos en este contexto cierran a canto el dormitorio del rey y no quieren que nadie entre ¿no? y él se indigna y habla de Lubil y habla de, de que le hubiera encantado poder conocer eso, pero según le cuenta Lubil, los muebles son muy sencillos es decir, de nuevo esa, esa especie de, de, de falta de comprensión de hasta qué punto pues, el mango de la parrilla era un un espacio eh, desmontado que evidentemente no iban a estar los muebles de Felipe II ahí esperando a San Simón eh, tres siglos después. ¿no? Estas son las puertas que le vieron de cerrar a San Simón, que son donde había muerto Felipe II, que era digamos, ese lugar de la muerte mitificado por la literatura a lo largo de todo el siglo XVII y demás. Y en esta imagen me gusta especialmente, es una imagen del Archivo Moreno del Instituto del Patrimonio Cultural de España, porque es previa a las grandes transformaciones que impulsó José María Floret bajo la dirección del Conde de Valencia de Don Juan y que dieron lugar a la transformación del Palacio de los Austres en un espacio visitable desde el punto de vista museístico. ¿No? Es un tema eh, como ven aquí en esta otra foto del archivo de Ruiz Bernach Es decir, San Simón se encontró esto las puertas cerradas y el, el digamos el lugar de la muerte y el oratorio eh, a y Canto cerrado. Y después eh, se introduce en el panteón, que dice aquello de me produjo sensación de horror a la vez que de majestad. Esas, esas, esas sensaciones contradictorias que también dice en la granja cuando ve el, el, la montaña y demás, ¿no? que se, forman parte de su forma de una, una, una sensibilidad muy, muy interesante. El panteón. Había fascinado a todos los viajeros del siglo XVII, había, había, hay testimonios muy divertidos como el de la condesa de Alnois, eh, tenemos eh, el testimonio de casiano del de, de pozo que, que, que baja al panteón en obras con antorchas y, 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 y bueno, pues el, te, el panteón se había convertido en, en la capilla dentro del propio artefacto funerario que es el Escorial, había sido concluido en 1654 por, por, por obra de Felipe IV y sin duda eh, pues, eh, se había convertido en el panteón más sistemático, más complejo de... de, de pudiera tener ninguna monarquía. ¿no? Y además había sido publicitado, había sido difundida su imagen gráfica y literaria por el Padre F. Francisco de los Santos en su descripción que hemos comentado antes, en las que como ven está la portada, está la escalera y están todos los espacios del propio Panteón representados y descritos. ¿no? Eh, San Simón va a visitar tanto la cripta, la cripta funeraria eh, eh, con todos los... Los sepulcros, como también otros espacios eh, secundarios, va a describir también la, la, la lámpara de Virgilio Fanelli, traída de, 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 de Génova, eh, que además dice que se la van a encender parcialmente a él para que la disfrute. Y eh, fíjense hasta qué punto los grabados del Padre Santo se habían difundido en toda Europa a través de los pequeños atlas de bolsillo de faltriquera, en los que los propios grabados se convierten casi como en, 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 en retratos del grabado, ¿no? colgados en, en la pared. Es muy interesante. Y aquí también. Eso también, no obstante, dio pie a que se difundieran imágenes falsarias de lo que eran los espacios del Panteón, como la de Nicolás de Fer, que veíamos antes, que es un hombre tremendamente imaginativo, un editor muy imaginativo. Que im y pues crea todas estas imágenes y también Juan Álvarez de Colmenar, imágenes completamente fantasiosas que a veces, bueno, el viajero que llegaba eh, con, estos, con esto con, habiendo visto esto, pues se, decidió, se llevaba un, un, un chasco. ¿no? Eh, San Simón se fija además en el parecido del Panteón del Escorial con el Panteón del Duque del Infantado, de hecho dice que es exactamente igual pero más pequeño y, y si queremos un poco más absurdo porque el Duque del Infantado no tenía grandes tendencias, solamente tenía dos hijas, dice San Simón y además él no quiere enterrarse en ese panteón pero es el primero que vincula estilísticamente y arquitectónicamente un panteón con el otro, lo cual pues es también muy interesante, esta obra de Felipe Sánchez. Y luego, eh, bueno, aquí nos, tenemos una serie de documentos que tampoco nos vamos a adentrar ahora en ellos, porque nos llevaría mucho tiempo. Todos sabemos el panteón donde está, debajo del altar mayor, en los más hondos cimientos. Eh, del proyecto de Juan Bautista de Toledo, como una rotonda, como un espacio inspirado en el panteón de Roma, se pasó a un proyecto más rebajado, que es el que construye Juan de Herrera. Y luego tenemos. Eh, la, la versión definitiva que es la que lleva a cabo Juan Gómez de Mora y Giovanni Battista Crescenzi en el siglo XVII que implica recuperar esa, esa proporción dupla y por tanto eh, va a rebajar el nivel lo que ocasionó toda una serie de problemáticas con las canalizaciones de agua de fontanería etcétera ¿no? como muestra este plano maravilloso de, de, de Canadá en el que vemos toda la canalización de agua que baja por debajo del, del panteón eh, San Simón va a visitar estos dos espacios pequeñitos que tienen aquí. Y con ello vamos a, a terminar. Esos dos espacios eh, se concibieron en origen como, como dependencias del, de la, del primitivo panteón pensado como una cripta subterránea en los hondos cimientos, como dice el padre Sigüenza, que contaba con una sacristía y contaba con un pequeño coro, con una pequeña tribuna a la que Felipe II hubiera querido asistir. Era un espacio muy diferente al que hoy día vemos, eh, forrado todo el de mármoles, de, de jaspes. Era un espacio como el que nos muestra esta, esta bajada que se descubrió en los años 60 durante las reformas de los museos. Y que es la única que nos permite ver ese, ese primer panteón de Felipe II en piedra berroqueña, tremendamente austero. Sobre la base de eso, en el siglo XVII, eh, Juan Gómez de Mora, Crescenzi y Alonso Carbonell, finalmente con el que se concluye la obra, pues va a dejar un único acceso de los múltiples que tenía y, y va, va a dar un nuevo sentido de la decoración, del lujo, de la magnificencia, plenamente barroco, que supone la introducción del, del barroco decorativo en España. Eh, y, y, y bueno, es un tema que ha sido estudiado largamente por Agustín Bustamante, por Beatriz Blasco, etc. ¿no? Eh, San Simón baja por esta escalerita eh, y, se, y, y va a entrar en este espacio de aquí. ¿no? Eh, estas lámparas, además, eh, son lámparas que procedían del guardajoyas del la, de la alcázar, por lo menos una, una de ellas. Y en esa, última, en esa última, puerta a la izquierda, va a escribir esos dos espacios. Y de alguna manera se va, se va se va, su, su descripción es un poco confusa porque confunde eh, tres espacios diferentes. Según si bajamos, el primer rellano no va a ninguna parte, el segundo rellano previo al Panteón. La puerta de la derecha nos conduce a lo que en el siglo XVII y en el XVIII era la, la primitiva sacristía del Panteón, que es un espacio actualmente utilizado como, como pudridero, lo que se llama pudridero, eh, y ese espacio que describe el Padre Santo repleto de pinturas, entre otras algunas pinturas formidables como la Gloria del Greco que estuvo ahí, en ese espacio que cae, que es un espacio de, 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 de cuadrado eh, al que se llega por un corredor muy largo y que, que queda justo debajo de las habitaciones de, del, del mango, de, de Felipe II. ¿no? Y la otra puerta, la de la izquierda, que es esta que vemos aquí en el dibujo, es la que nos conduce a eh, este otro espacio de aquí, que es una galería larga, a lo que había sido en principio la primitiva sacristía de esa capilla circular, ¿no? que es este espacio que ven ustedes aquí en esta planta de Ramón Andrada de los años 60, que fue publicada en el cuarto centenario, ¿no? y que nos muestra, veis, la, ven ustedes la escalera de bajada del panteón, y esos dos, ese, ese encuentro, aquí nos está dibujando la planta superior. Son dos bóvedas, una arriba y otra abajo, Dos bóvedas que nos cambian completamente. Es un acceso en codo que nos lleva a este espacio abovedado. Eh, que tenemos aquí dibujado en estos, libros, en, estos, en estos dibujos de Pedro Martín y son dos, dos galerías. La, la de abajo, el padre Francisco de los Santos en el siglo XVII dice que es una, un espacio blanco, eh, enlucido, sin mayor eh, problemática. Eh, es un espacio que después se va a utilizar como, como también pudrideros, tal y como señala el propio José Quevedo en el siglo XIX. Pudrideros quiere decir que son espacios que se tabican y en donde se depositan los cuerpos para, para su consumción, 30-40 años, tranquilamente y y sin olores y de una forma lo más higiénica y respetuosa posible. Eso es el pudridero, es decir, los, los cuerpos descansan eh, detrás de, de un tabique que es enlucido, dado de, blanca, de, de blanco, perdón, y de hecho San Simón habla de, digamos, de, de estas paredes brillantes dadas de, dadas de blanca, blanco de los pudrideros. ¿no? Este es el espacio de abajo. Al, al fondo, una escalita de caracol de 24 escalones nos conduce al espacio quizá más interesante de todos los que visita San Simón, y que es un espacio que es interesante. Esta es la escalera de caracol, ese es el acceso. Y este es el, el espacio al que, al, que, al que me estoy refiriendo. Es un espacio que San Simón eh, describe eh, como, un, como un armario, como una biblioteca, que realmente, que realmente lo es. Es interesante porque, porque ha permanecido tal cual desde todo este, esto se adecuó como Panteón de Infantes en eh, 1654. De hecho, el, el padre Fray Nicolás de Madrid habla de este espacio como ya perfectamente concluido un año antes, en 1653. Cabe atribuirlo a Alonso de Carbonell y, por tanto, es un, un espacio... Eh, que corresponde a ese quehacer también y está muy vinculado con el quehacer de los arquitectos pintores. Y es un, un mueble que efectivamente, como dice San Simón, los reyes de España están enterrados en biblioteca, en este caso no son los reyes, los, los infantes. Y, y, no, y, y es, un, es un espacio, como digo, muy interesante en el que se, se, se replican los mármoles y jaspes del Panteón, los de Tortosa y San Pablo de Toledo, pero en madera, en madera de pino, muy sencilla. Y, y, y esto se desmanteló, se vació eh, de, en el siglo XIX cuando Isabel II impulsa la, la ampliación de los panteones de infantes y se hace todo el, lo demás, que se inaugura con la regente Mariana, m, María Cristina, y entonces este espacio se queda tal cual. Por tanto, es, un, es una cámara del tiempo casi para ir a un, un lugar, de, a un espacio del, del siglo XVII en el que el mueble que describe el Padre Santos con detalle, en el que estuvieron aquellos cuerpos eh, depositados, pues podemos contemplarlo. Un mueble, eh, como digo, que, que, que finge eh, bronces y finge con, con madera de pino, muy, y que pertenece a esa última fase de las obras del Panteón, eh, dirigida por Alonso Carbonell, eh, y, y que el propio prior, Fray Nicolás de Madrid, tuvo un papel importantísimo y, y demás. ¿no? Eh, y que cabe vincular con algunas trazas muy conocidas de armarios relicarios, de las, de pertenecientes a la biblioteca de palacio como esta, eh, que en el fondo es un poco lo mismo, es hacer un, un, construir un mueble, en este caso para reliquias, eh, pero es un poco el, el espacio que tenemos. ¿no? Y quizá de todos los espacios que visita San Simón, es el primero que se fija en ello eh, lo describe y describe además con mucho detalle la pintura fingida y, y aquí es donde se sufre ese encontronazo con el... Con, con el con, el, con esto voy a concluir. Sufre ese encontronazo con el Jerónimo porque de alguna manera pone en duda la, la muerte de Don Carlos eh, y dice que Don Carlos, eh, dando crédito San Simón en este caso, a, a, a esa novela eh, que tuvo tanto predicamento, la del, la del abate de... De -Rol. Entonces, bueno, pues ahí, ahí habla de, de que el, el propio cuerpo de, de Don Carlos había sido decapitado y Felipe II había visto su cabeza entre las piernas, etc. ¿no? Y, y eso hace que el Jerónimo, como buen custodio del monasterio, se, se ponga furibundo y defienda digamos, el, las esencias del monumento y la memoria del, del fundador y le, prácticamente le expulse a San Simón del, del Panteón y, y esté muy enfadado el resto de, de su estancia en el Escorial, hasta el punto de que luego su hijo, cuando quiere eh, venir al Escorial y visitar de nuevo el Panteón y los cudillados, eh, le niegan el acceso y, y, y no se lo enseñan. ¿no? Bueno. Llevo ya mucho tiempo hablando de todo esto, simplemente quería cerrar con esta imagen, porque siempre se ha dicho aquello de que el, de que el Escorial no gustaba a Felipe V. Realmente eh, no es que no, no le interese, no le guste, sino que eh, el Escorial va a ser eclipsado eh, realmente por, por la nueva fundación de Felipe V, que es eh, San Ildefonso que no obstante eh, tiene, un, de, lejos de ser un real sitio digamos, antitético o contrario, es realmente un real sitio complementario, también en la ladera de una montaña, en la misma sierra, pero en la vertiente norte, y pensado como, como un retiro eh, que tenía mucho que ver con, con lo que Felipe II había querido del, el, en el Escorial primigenio y fundacional. Muchas gracias. Eh, José Luis, muchas gracias por esta conferencia en la que he aprendido varias cosas y me lo he pasado muy bien. Y, y bueno, a mí me ha resultado muy sugerente. Eh, es muy posible que haya preguntas al respecto. ¿El ha cubierto todas las dudas. Bueno, pues efectivamente. Entonces, eh, como has cubierto absolutamente todas las expectativas que teníamos, te agradecemos mucho y nos despedimos hasta el próximo martes, última conferencia del ciclo. Muchas gracias.